Y Claro. después voy negociando, digo yo. Hay meses que por ahí le pongo una sémola y un cacao, hay otras meses que le pongo una harina de maíz y una harina común. Voy variando dos o tres productos para hacérselo un poquitito más. Hay cosas que no podemos entregársela, nosotros a veces nos gusta. La mermelada también es muy importante. Mermelada o dulce membrillo. Hay cosas que no se las podemos incorporar. Nosotros nos hubiera gustado a veces ponerles un paquetito de masitas dulces, porque me parece que la gente también le gusta, pero bueno, nos lo permiten y Hay que tenemos que cumplir, acatar exacto. órdenes, seguramente. Esther, ¿qué presupuesto manejan para armar cada bolsón? Porque bueno, obviamente sabemos que todo está obviamente avalado por el PAMI, ustedes tienen la Sí. nutricionista, justamente lo que mencionábamos, los productos que sí o sí deben estar, pero también los productos aumentan y hay que poner esos mismos productos que no tienen los mismos precios que hace 2 o 3 meses atrás. Exactamente. Nosotros tenemos un valor de 136 pesos para el bolsón individual y 207 para el bolsón por matrimonio, que lo aumentaron ahora hace 2 meses. Hace 3 meses atrás, cuando me sentaba a hacer la lista, casi que realmente me iba a casa preocupada, porque apenas llegaba para los 8 o 9 productos primordiales y no podía agregarle ni nada más porque no llegaba. Ahora nos aumentaron un poquito, unos 35 o 40 pesos, que aunque uno diga 35 o 40 pesos no es nada, para el bolsón me significó Claro. dos o tres productos, por ejemplo. Y sí, nosotros tenemos que presentar planillas, el importe tiene que ser exacto, totalmente exacto. Si yo facturo por persona 136,50, esos 50 centavos los tiene que abonar el centro, Claro. porque la planilla tiene que ser totalmente exacta de acuerdo al cheque que ellos nos envían. Así que tengo que tratar de arriba para abajo y de abajo para arriba de que me dé justo, porque no queremos poner dinero del centro Seguro, porque no nos conviene, y obviamente. segundo porque no puedo hacerlo por menos porque tampoco lo permite. No, Claro. gracias a Dios está muy bien controlado. Yo en una oportunidad el primer año que cuando arrancamos, la papelería no es fácil. Y en dos oportunidades tuve que hacer los papeles de nuevo. Y eso me puso contenta, a pesar de que hay que hacer todo de nuevo, pero me puse contenta porque dije, por lo menos hay un control. O Claro. sea, no es que mandamos los papeles y nadie los mira. No, yo me había equivocado en un valor, o sea, no lo había hecho correcto. Tuve que hacer todos los papeles de nuevo y vuelve a PAMI. Así que la contadora se ve que lo controla muy bien y eso nos pone muy bien porque es muy feo decir, bueno, yo me equivoqué, nadie lo Nadie lo, vio, nadie claro. lo controla. No, realmente eso también nos pone muy contentos Seguro. porque Por el esfuerzo que dependemos también hacen del ustedes. esfuerzo que se hace. Nosotras ayer vinimos algunas a las 12, otras 12 y media, otras a la 1, hasta las 3 de la tarde a preparar todos los bolsones. Entonces, tenemos un grupo ya armadito, vamos variando para no cansarnos. Y bueno, y hoy los entregamos y gracias a Dios de 10.